Municipios de la Costa Chica, Acapulco y Costa Grande ofrecen playas para descansar, rodeadas de bellezas naturales y acompañadas de una gran variedad gastronómica. Con poca infraestructura carretera para acceder a las comunidades, estos sitios de reciente vocación turística se mantienen casi rústicos y sin grandes complejos hoteleros. Turismo rural, donde la gente tenga un contacto con la naturaleza, que pueda venir a disfrutar realmente del contacto tanto de lo que es el mar con el entorno ecológico. Los municipios de Copala, Markelia, Ometepec, Coyuca de Benítez, San Jerónimo, Tecpan de Galeana, Petatlán y Zihuatanejo son algunos de los que ofrecen destinos ecoturísticos para visitar en un ambiente totalmente familiar. Además, en estos sitios se puede acampar, practicar deportes extremos, realizar deportes acuáticos y nadar, ya que sus playas son de oleaje tranquilo. Hay actividades acuáticas de esquí, de veleo, de muchas otras actividades como lo que son los paracaídas. Bueno, hay mil cosas que hacer en esos lugares que son sumamente bellos para los amantes de la diversión, un poco de la aventura, pero sobre todo la experiencia de una gastronomía exquisita. Algunas de las playas son Ojo de Agua, Playa Azul, Playa Paraíso, Michigan, Cayaquito, Playa El Calvario, Troncones, La Saladita, La Ropa y El Palmar. En Acapulco también hay sitios con playas vírgenes como Pie de la Cuesta, Barra Vieja y Bonfil, donde se puede practicar surf, además de descansar en una hamaca, disfrutar de un rico pescado a la talla y observar la puesta del sol. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.